Good afternoon. My name is Angelo, and I will be your waiter. Well, sometimes I will. Other times I will be theirs. It's just a joke. Real, but a joke. Hello, Angelo. So, you're from England. How nice. Yeah, you knew that, Angelo. You just talked English to us. I did. You're always this clever, your husband. He is not a husband. Let me guess. You're all lovers, right? What? Yeah, we are right here. I mean, you know, the guy's a wife beater, so... So what, Fundus? So I took care of it. What do you mean you took care of him? Well, just that. When he came out to take a dump, I explained a few things to him. Actually, I hit the fucker a few times. Then he dropped to the floor, so I had to drag him into the car. To the car? What car, Fuentes? You know, I didn't have any other option. No, no. What car, Fuentes? Well, what car do you think? I mean, this fucking car. And then what did you do? I didn't do anything. What do you mean? Well, then you all got into the car and we left. Okay, am I missing something here? Because either this guy is the fucking invisible man or I just don't see him here. Well, he's here. What? In the trunk. He's in the trunk, for fuck's sake. Ahí está todo. O sea que estás pringao. Pringao. ¿Por qué cojones voy a estar pringao? Lo que diga la puta esa en el puto diario de Ana Frank, es esto mentira. ¿Ah, sí? ¿Es mentira? También es mentira que tú organizaste lo del profesor. ¡Mentira! ¡Sí! ¡Mentira! ¡Mentira! Venga, coño, no me jodas. Encima de cornudo apaleado. Si no fuera por mí, ese tío estaría ahora mismo hecho tabaco y criando malvas. ¿Tienes algo para Fonsi? Ni de coña. ¿Ni de coña? ¿Por qué? No trabajo con alcohólicos. ¿Qué es un diócesis, perro? Es un combate ilegal que organizan unas mafias muy chungas de la zona. ¡Se mueve muy más! Tío, fue un combate ilegal, hijo de... ¡Te lo juro! ¡Fue a punta de pistola, coño! ¡Me pico con una pistola, joder! ¡Tienes que creerme, te lo juro! ¡Te lo juro! Yo le dije que no, que ni de coña. Tú me pediste que no le metieran combates y yo te dije que no le daría curro de nada. Créeme, por favor. Cabrón, me sacó una pipa. Me la pone delante. Y me obligó a llamar a los que organizan la pelea para decirles que ya tienen a su perro. ¿Cómo que supera? Esto no es una pelea normal. Esto es una puta escabechina. Aquí no quieren ver un combate. Aquí quieren ver sangre. Un tío destrozó a otro. Hay un luchador. Un dios. Un tío en plena forma, generalmente con muy mala hostia. Un puto sádico. Y luego está el perro. Un mintundi que encuentran en cualquier lado y que el pobre hombre hace lo que puede. ¿Recuerdas cuando los romanos echaban a los cristianos a los leones? Pues en este caso, Fonsi es el cristiano. ¿Cuánto le van a pagar? Pues quitando mi comisión. ¿Pero qué comisión, mierda? ¿Qué comisión? Que en este caso es del 0%, unos 6.000 euros. What's your real name? Rita. I promise you, Rita.